Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Moe Flavors. El día de hoy te enseñaremos a realizar una torta de chocolate súper deliciosa hecha en sartén que no te puedes perder. Para comenzar necesitaremos estos ingredientes, puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Lo primero que debemos hacer es colocar en un bol grande 3 huevos, 170 gramos de azúcar y con ayuda de un batidor eléctrico mezclamos muy bien. Luego vamos a añadir sin dejar de batir 75 ml de aceite vegetal y también agregamos 2 cucharadas de esencia de vainilla. Ya bien integrados los primeros ingredientes, ponemos a un lado nuestro batidor y colocamos encima un colador en donde vamos a agregar 240 gramos de harina de trigo leudante, 30 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de polvo de hornear y tamizamos. Luego, a velocidad baja, continuamos mezclando. Y por último, incorporamos 175 ml de leche líquida completa. Esto lo vamos a integrar muy bien hasta obtener una mezcla como esta. Ya lista nuestra mezcla, tomamos un sartén que le hemos colocado a temperatura baja y le vamos a aplicar solo un poco de aceite vegetal por todos sus lados. Si queda con mucho aceite, tomamos una servilleta y quitamos el exceso de esta forma. Al terminar de hacer nuestra mezcla, la dividimos en 2 partes iguales y colocamos la primera parte en el sartén. Recuerda mantener la temperatura baja y tapada, ya que así es la cocción de esta torta para evitar que se queme. La cocción será de 30 a 35 minutos. Pasado el tiempo, verás que no te mancha el dedo y para asegurarnos que esté bien hecha, introducimos un palillo en el centro y mira, salió seco, lo que quiere decir que está cocida. Desmoldamos fácilmente y lista nuestra primera torta. Luego hacemos el mismo procedimiento con la otra parte de la mezcla y recuerda mantener la temperatura del sartén baja. Mientras se termina de cocinar la torta, sigamos con la crema de mantequilla y para eso vamos a agregar en un bol 226 gramos de mantequilla sin sal que está bien suavecita y comenzamos a batir a máxima velocidad. Después añadimos 150 gramos de azúcar glas. Ya bien mezclada el azúcar glas con la mantequilla, añadimos 3 cucharadas de esencia de vainilla y continuamos mezclando. Añadimos 120 gramos de cacao en polvo. Esta crema de mantequilla de chocolate la hemos hecho con un intenso sabor a chocolate, pero si tú prefieres un poco más suave el chocolate, en la lista de ingredientes te hemos dejado las 2 recetas, la de chocolate amargo y la de chocolate suave. Por otro lado, así nos han quedado nuestras 2 tortas. Vamos a tomar la primera torta y con un plato o bol cortaremos los bordes para que quede exactamente del mismo tamaño. Con ayuda de un cuchillo la cortaremos de forma fácil. Retiramos los bordes y aquí podemos observar lo esponjoso que nos ha quedado. Ya tenemos nuestras 2 tortas listas, tomamos la primera y la colocamos en la base. Luego le agregamos una capa de crema de mantequilla de chocolate esparcida de manera uniforme. Después colocamos nuestra segunda torta asegurándonos de que queden bien alineadas. Ahora sí, cubriremos muy bien nuestra torta con la crema de mantequilla.
Así nos ha quedado ya cubierta con el delicioso chocolate. Por último, para realizarle una rápida decoración, podemos tomar una pieza de chocolate y con ayuda de un pelador de papas comenzamos a sacar pequeños trozos de chocolate que le van muy bien a nuestra torta. Y así nos ha quedado nuestra súper deliciosa torta de chocolate hecha en sartén, riquísima, esponjosa y con un intenso sabor a chocolate. Si no tienes horno, esta opción es perfecta para ti. Te invito a que la hagas en casa. Si te ha gustado esta receta, no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Mue Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video.